Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Soy Hugo Rodríguez de Manualidades Van Gogh. Y como ustedes ven, hoy día vamos a desarrollar esta tortuga muy coqueta que anda con su sombrero, con una gran flor ahí en el caparazón y que puede ser un práctico regalo. Y como es para un regalo, también va a ser un regalo para ustedes, porque el molde de esta tortuga va a estar ahí en mi Facebook como agradecimiento a todos ustedes que me siguen en todos estos tutoriales. Así que recuerden, el molde va a estar ahí en mi Facebook. Simplemente vaya al Facebook y búsquelo ahí en las últimas publicaciones. Va a estar el molde para que lo puedan realizar. Facilísima. ¿Cómo comenzamos entonces? En primer lugar, cortamos el cuerpo, que es esto, dos veces. Cortamos las entrepiernas, que son dos veces. Entonces hacemos lo siguiente. Ubicamos una de las entrepiernas acá, la otra entrepierna allí. Cosemos punto festón esta parte de acá y punto festón esa parte de allí. Luego juntamos y festoneamos todo el contorno. Esto obviamente nos va a quedar abierto. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Esto. La tengo festoneada. Tengo las dos aquí. Y eso ahí. Y esto lo vamos a rellenar con algodón. Recuerde, el molde es un regalo para todos ustedes que me siguen fielmente desde hace muchísimos, muchísimos. Bueno, esto hay que rellenarlo completito ahí, ¿sí? Van a rellenar. Una vez que esté bien relleno, van a tomar estas dos acá y cierran acá. Tengan precaución de poner algodón en estas partes de abajo, todo eso, para obtener esto. Mire cómo la tengo ya. Parece dinosaurio, ¿no es cierto? Se la va a ver su niño y va a pensar que es un dinosaurio verde, ahí como de estos animales prehistóricos. Le he puesto un ojito por ambos lados, puse una perla, la cosí, pasé la aguja al otro lado, cosí para allá, para acá y finalmente di un remate que no se nos note. Para el caparazón, cortamos dos veces nuevamente el caparazón. Vamos a poner un pequeño refuerzo por dentro, aunque también podría ser por fuera, pero no, yo lo hice por dentro, insisto, no hay ninguna regla que diga que tenga que ser así. ¿Ahí? Festoneamos acá, por el derecho obviamente, acá, festoneamos allí. Acá recogemos, así. Acá una puntada, no festón, una costura nomás, una costura. Si tiene máquina, pase máquina, o si una puntada pegadita, bien chiquitita, que le haga esta pinza allí. Va a quedar eso. Lo mismo con la otra. Esto viene acá. Mientras sigo con las explicaciones, vamos a saludar hoy día a doña Patricia Cabrera Montiel desde Cancún. Qué hermosa ciudad. No la conozco, pero lo que uno sabe, un gran puerto turístico, un gran balneario, Cancún, ahí en México. A doña Lula Arias de Costa Rica. Un pura vida para ella. Un gran pura vida, como saludan ellos, acostumbran a saludar. Entonces tengo este, tengo acá los dos, tengo esto ahí, fíjense acá lo que tengo ya, avanzaditos, aquí las tengo hechas en color rojo, tengo unidas para que no se vean, ahí la tengo la pinza, el festón, ahí la tengo en la pieza interior, y ahora estas dos las tomamos, las unimos acá, para formar el caparazón de esta tortuga. Festón en la parte superior, allí. Tenemos listo nuestro caparazón. En este caso es muy multicolor. Lo he hecho para la tortuga que vamos a armar allí. Saludamos
Voy a sacar este algodón que lo voy a necesitar un poquitito para otra cosa. Vamos a saludar también a la doña Alba Lucrecia Gil, ahí de Guatemala. Mucho Centroamérica nos está mirando generalmente. Miren, ubicamos acá. Entonces, como esto nos va a quedar acá un poco abierto, digamos, con aire, vamos a poner un poquito de algodón allí y vamos a ubicarla acá. Entonces, ahora vamos a proceder a pegar esto. Siempre y cuando la pistola me funcione, porque la había dejado apagada. Si sale la pistola, si sale, sale, sale. Esta puntita que me coincida con esa costura y esta que me coincida con esa costura. Es importante para que el proyecto nos quede bastante, bastante prolijo. Ahí. Y hacemos lo mismo al otro lado. Son muchas ustedes que yo las saludo generalmente por las mañanas desde acá de Iquique en el norte de Chile, y así les digo, desde Iquique en el norte de Chile les saludo. ¿Desde dónde me saludas? Y las que me responden, que son muchas, escojo algunas nomás para saludar, como doña Mirta Ríos Rodríguez de ahí de Puerto Vallarta, también en México. Saludo a México. ¿Le gustan nuestros proyectos? ¿Qué le gustaría que le hiciéramos? ¿Qué le gustaría ver? Ahí. Mire cómo va avanzando nuestra tortuga. Ahora, para el gorrito, una forma que es práctica, va a una tienda y busca gorrito y lo compra hecho. Muy fácil como esto. Estos son hechos de fábrica. Pero yo sé que a veces uno no los encuentra. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos un trozo de esponja, le corto un círculo, le hago festón, sin cartón, sin nada, esponja nomás, y un trozo de estas pelotitas de Plumavit, más chicas que las pelotas de ping pong, corto por la mitad, la forramos en tela, como en este caso, ¿sí? Y lo pegamos. Entonces esto nos da el gorrito que podemos ponerle ahí, pero antes de eso quiero fijarle la florcita. Dos hojas, esa está así, entonces acá para este lado. Estos son detallitos, ¿no? Esto va a ser un práctico alfiletero, por ejemplo. Si su grupo de manualidades durante un tiempo no ha estado, estuvieron de vacaciones, qué bonito gesto sería que usted le llevara a cada una de sus compañeras. Tome, les traigo una tortuguita para cada una de ellas, a modo de regalo. O son de otro grupo, un grupo de centros de madres, un grupo de amigas que se juntan a bordar. Aquí le ponemos una pelotita de estas de algodón, o bien podría ser una perla. Allí. Y vamos a fijar, voy a fijar solamente con alfiler el gorrito, porque lo quiero después fijar, no quiero que me quede torcido. Ahí, creo que se ve bien. Vamos a acercar la otra. Proyectos muy, muy sencillo. Y como yo le decía, va de regalo para todas ustedes que nos siguen. ¿Por qué va de regalo? Porque en el Facebook, una vez que esté publicado este video, va a estar inmediatamente publicado en el Facebook el molde para que lo puedan descargar y realizar. Voy a saludar para despedirme a Susana Cueto, que está siempre, siempre atenta ahí en Viña del Mar. Susana, un gran abrazo para ti. A Cecilia Gaete Villegas de Talcahuano. A doña Berenice Paloma de Puerto Montt. Tres chilenas, Susana, Cecilia, Berenice. Y finalmente a Marixa Álvarez Lira, que cruzamos todo el océano. Damos la vuelta y llegamos ¿a dónde? A España. Desde allí nos ve, doña Marixa Álvarez. Bueno, un proyecto más para realizar en esta nueva temporada que se inicia ahora de otoño acá en el hemisferio sur. Un abrazo grande. Su profe que les quiere mucho,
Hugo Rodríguez. Chao, chao.